Resumen de noticias. Amplían la circulación hasta la medianoche. Desde este lunes, el transporte público y privado brindará servicios 3 horas más en la capital cruceña. El comercio abrirá hasta las 23 horas. También amplían la atención para las actividades económicas. La iniciativa responde a un plan de reactivación. El Tribunal Supremo Electoral presentará hoy el cómputo final. Los resultados serán leídos a las 18 horas. Aseguran que la actividad está dentro del plazo establecido por ley. Unionistas piden paro cívico desde el sábado. Fue la conclusión principal que se escuchó en la tercera noche de concentración en la zona del Cristo Redentor. Cambios en el gabinete del gobierno municipal. Daniel Álvarez es el nuevo secretario municipal de Obras Públicas, cargo que ocupaba Freddy Arauco, mientras que José Melgar es secretario de Juventudes, Cultura y Deporte. Ignacio Villa Vargas, detenido con droga, alias El Viejo, quien fue procesado por el caso terrorismo, fue encontrado en poder de cocaína. Estados Unidos tuvo su último debate presidencial. A menos de 2 semanas de la votación, Donald Trump y Joe Biden expusieron sus ideas sin que haya un ganador claro según el análisis internacional. Gabriel Schurer, nuevo director técnico de Blooming. El argentino fue marcador central y dirigió a Lanús y Deportivo Cuenca en Ecuador. Todo listo para el Clásico Español. Este sábado desde las 10 de la mañana, Barcelona recibirá al Real Madrid en el primer encuentro sin público. Resumen de...